amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Amigas, el día de hoy les traigo el haul tianguero y no nada más el haul tianguero, también les traigo varios outfits para Navidad. Todos estos outfits los armé con la ropita que encontré en el tianguis, obviamente. Estuvo bueno, la verdad estuvo bueno. Ay no, de veras. Les estoy armando varios outfits como un poquito abrigadores y un poquito no tan abrigadores. Que de hecho, los que no están como que tan abrigadores, ustedes les pueden meter cualquier abrigo que tengan y créanme que lo van a lucir bien, se les va a ver bonito, van a estar perfectas para la ocasión. Estoy segura que una de estas propuestas que les traigo me voy a poner. Ahora la cosa es que no sé con cuál outfit, pero de que va a ser uno de estos, va a ser uno de estos. Déjenme saber en la parte de abajo como que qué outfit creen que es el correcto para Navidad. Antes de empezar, quiero desearles muy bonita Navidad. Pásensela a gusto con sus familiares. Cenen rico, bailen mucho, beban mucho. Se vale en esta ocasión. Que tengan muy bonita Navidad. Nada de pelea familiar, nada de peleas familiares, porque luego pasa. Luego pasa, me han contado. Más que nada, pues ya saben, se presta porque pues se reúne toda la familia. Y todo lo que no se vieron en el año, se lo echan en cara. Procuren que no, y si llega a pasar, aléjense de ahí. Aunque su círculo familiar sea pequeño, no pasa nada, eso no tiene nada de malo. El chiste es pasarla bonito, a gusto, con gente que te pone alegre, feliz, te transmite cosas lindas. Ahí sí, chicas. Pero bueno, ahora sí déjenles muestro los outfits navideños. Vean, para la primer propuesta y outfit y de todo, eso sí, van a estar viendo mucho outfit con ropa negra o outfits negro. Y la verdad es que una, me gusta. Dos, el negro es elegante. Tres, nos hace el paro a todas, tanto a gorditas, a flaquitas. Entonces, pues, es lo de menos, es lo de menos. Mientras una se sienta a gusto con lo que trae puesto, que no nos importe la opinión de los demás. Eso sí. Ahí también otra cosa, luego me dicen que como que el cabellito, que el cabellito no les deja ver como que viene el outfit. Y miren, yo les voy a decir algo. El cabello siento que es mi accesorio. Me gusta mucho mi cabello, no saben cuánto me ha tardado en crecer. Y entonces, pues, me gusta. Aparte, ahorita que hace frío, pues bien te tapa que las orejas, que el cuello. Entonces, a mí me encanta lucir mi cabello en los outfits. Muchas chicas tienen otros atributos, los cuales los muestran. En mi caso, es el cabello, porque está largo. Si no les llega a gustar como que el cabello aquí enfrente, ya saben el por qué sí lo traeré enfrente. Vean, tengo este suétercito en color negro, se me hizo muy, muy bello. De hecho, es un blusón. Este es un blusón, trae cuellito... trae cuellito de tortuga, es manguita larga y en serio está mega suavecito. Vean, está muy muy suavecito. Llega a traer brillitos porque por ahí van a ver algo con brillos. Entonces pues se le pegaron. Este suétercito, bueno, más bien es un blusón. Lo encontré en una talla XS. Es muy sencillo y créanme que el outfit siento que se ve muy bien. Este suétercito me costó 40 pesos. Está la opción. Está la opción de usar algo tan bello que me traje. Vean, me encontré una boina, una preciosa boina. No saben cuánto ya le traía ganas a esto. Yo las vi en Sasha o Sasha, no sé cómo se pronuncia. Yo dije, ay, santísimos angelitos del tianguis, ayúdenme a encontrar una boina. Es tal cual, está bien preciosísima. Y pues yo la encontré en una mesa que tenía bufandas. Cosas como de pijama, la conseguí por 50 pesos, entonces es una mega ganga. Regalo de Navidad, esto me lo mandó Santa Claus. Por cierto, la van a estar viendo mucho en los outfits y en serio se ve muy bonita. 50 baros. Encontré esta bonita blusa de rayas, en sí es color vino con blanco. Trae cuellito de tortuga, trae manguita larga. Va a quedar perfecto con los outfits que pretendo armar. Esta es una talla mediana, la marca es Ambinance. Bueno, quién sabe. Estuve combinando con unas falditas que hay, por cierto, me encantaron. Es que en serio, me gustaron mucho, muchísimo los outfits. Entonces, pues bueno. Es una blusita sumamente sencilla, pero en serio, si una se lo pone como que con los accesorios, te arreglas, te maquillas, te pones guapa, en serio que la ropa se eleva. Y no es que la ropa nos haga el paro, entonces nosotras lucimos la ropa. Les digo que con estos outfits que estuvieron saliendo como con falditas, métanle cualquier abrigo y se van a ver muy lindas. Porque no va a faltar quien me diga, eso está muy escotado, yo no lo pienso usar así, hace mucho frío. Entonces, bueno, es cada quien. Si no vas a salir de tu casa y vas a estar en tu casa, no creo que te dé frío. Pero por si llega a ser que vayas a salir,
pues ponte un abrigo y ya con eso. Pero pues bueno, son opciones, son opciones. Esta blusita tuvo el costo de 25 pesos. Encontré esta bellísima falda color plateado brillosa. Entonces ya se han de imaginar cómo me puse. Cómo me puse cuando la vi. En serio, yo ya había escarbado esa mesa muy bien. Entonces no sé cómo volteo y veo algo brilloso. No, pues mi mano fue de enfriega loca que alcanzo la falda. Entonces fue así de... Porque me ha pasado que cuando llegas a ver ropa bonita y está ahí como que disponible, es porque trae defecto. Se ve que alguien la vio y dijo, no, pues está manchada y la dejan. O está rota y la dejan. Entonces, no, pues yo dije, algo tiene, estoy segura. Pero no la revisé perfectamente y dije, pues sepa. Dije, sepa, yo me la tengo que llevar. A mí me encantaron, obviamente, los brillos. Ay, no, no saben, es una cosa bien preciosa. Y como ya tengo por fin mis botas negras que tanto anhelaba, pues bueno, yo me fui como gorda en tobogán. Las estuve utilizando creo que en todos los outfits. A mí me encantó, es preciosa, preciosa, brilla, brilla divino. Y pues bueno, esta faldita no dice la neta ni talla ni marca. No dice nada, pero pues me quedó bien. Entonces creo que es una talla mediana. Esta falda me costó 50 pesos. Traje también este lindísimo body. Vean, está muy bonito. Es descubierto de acá enfrente. Pero me encantó la tela, vean. Viene así como tipo tela de satín, más o menos, porque es brillosito. Y aparte estira. Es manguita larga, trae por acá el tiro. Ay, no sé, está bien bonita. Es delgadito esto, pero muy, muy combinable. Esta que creen que no se le alcanza a ver la talla ni nada, pero ando pensando que es como una talla chica, pero como estira queda a una mediana. Y pues bueno, como ven este bonito body, a mí me encantó. De hecho les digo que es algo delgadón, pero pues bueno, es negro, no pasa nada. Yo vi esta ganga, dije me la traigo. Este body tuvo el costo de 40 pesos. De hecho este body lo estuve utilizando igual como que en varios de estos looks que les armé. También lo van a estar viendo. Por acá tengo esta bonita falda. Vean, también la encontré en el tianguis. Es cuadradita, gris, combinable, sencilla. Ay, no. Lo tiene todo. Esta falda es de la marca de Fashion Nova y no trae talla. Pero creo igual es como una talla chica. Queda una talla mediana. Triunfé igual con esta prendita. Díganme ustedes. A mí la verdad es que me gustan mucho los outfits así chiquitos. Falda chiquita, pegadito, todo eso me gusta. Por eso les digo, si ven que están algo como que escotados los outfits, algo como no muy abrigadores, pues nada más métanle como que el abrigo y cambia totalmente, se tapan perfectamente, entonces no pasa nada. Esta falda tuvo el costo de 40 pesos también y tremendo outfit que salió. Tremendo outfit que salió. También me traje esta bonita falda, pero trae estas cintitas como para, no sé, como de adorno. Y ya la falda queda como que más abajito. Se me hizo igual muy, muy coqueta esta falda. En serio, es muy, muy sexy. Yo cuando la vi dije, me la tengo que llevar. Ay, no, es que en serio que este fin estuvo bastante bueno, bastante bueno. Como que aventaron ropita de precios, te la avientan luego como que a mesas ya baratas para que se vaya todo. Entonces es cuando yo aprovecho esas gangas. No sabría decirles qué día pasa eso, pero pasa. Pasa de vez en cuando que dices, me rayé. Siento que esta ocasión fue donde dije, me rayé. Esta falda es de la marca de Forever 21 y es una talla mediana, pero me quedó muy bien. Me encantó que trae como que abertura en la pierna. Ay no, en serio, yo me siento soñada con este outfit. Este me gustó mucho, de hecho, como para usarlo en 24. Creo que estaría muy padre esa opción que yo la llegara a usar. ¿Cómo ven ustedes? Lo combiné como blanco y negro. Pero igual, vean, me la puedo poner con esta blusita color verde y también sería lindo con unos tenis. Las prendas, pues, obviamente cambian. Depende del calzado, depende lo que traigas arriba. Esta faldita tuvo el costo de 40 pesos. También encontré un vestido en color rojo porque dije, ya llevo mucho negro, ya llevo mucho... No, pues creo que mucho negro. Entonces dije, ocupo rojo. Para Navidad, color rojo está perfecto. Así que pues encontré este vestido rojo. Este vestido, por ejemplo, es muy primaveral porque no tiene mangas, es cortito. Pero como les digo, ya metiéndole una blusita de manga larga, queda genial. Entonces, pues sí, me lo puse con mis botas negras y no sé, este outfit también se me hizo muy precioso para la ocasión. Y no sé ustedes qué opinen. Este vestidito es de la marca de Shein en una talla mediana. Entonces, entré perfecto. Me gustó mucho la tela, vean, viene así como, creo se llama canalé esta tela, así como de rayitas. Entonces se ve elegante. Igual me la puedo poner como con mis botas blancas
y una blusita color huesito de manga larga. Está también esa opción, blanco y rojo o negro y rojo. Pero dije, bueno, con negro se ve muy padre. ¿Cómo ven este vestido? Este vestidito costó 35 pesos y es una ganga. Este bonito suéter rojo también se me hizo lindo para la ocasión. Vean, viene así muy muy sencillito. De hecho, este siento que es como suétercito de abuelita. En caso de que tengan el suétercito de la abuelita ahí con ustedes, quítenselo. Quítenselo a la abuelita, pónganselo ustedes. No sé, también se me hizo muy padrísimo. Es largo el suétercito y como tiene brillitos, vean, también tiene como partes brillosas. O sea, la tela llega a ser un poco brillosito, pues obviamente me encantó. Este suétercito de abuelita viene en una talla mediana y es larguito. Y armaron un outfit navideño, vean. Yo me lo puse creo que con una falda y me gustó muchísimo. Estaba la opción de usarlo como tipo blusón, unas medias y mis botas. Pero me gustó más usarlo así como en tipo crop topcito. Estaban como que esas opciones. Este suéter me costó 35 pesos y me encantó. Este suétercito es bello, bello, bello. Me traje un suéter en color huesito, color beige. También dije, va a quedar perfecto. Este es un talla mediano y la marca es Ana. Y no saben, no saben qué cosa tan preciosa es este suéter. Vean, la manguita viene así como en tipo campana, pero no me incomoda, no siento que se vea mal. Al contrario, como que hace la diferencia en suétercito. Y vean, está muy bonito, quedó perfecto. Me lo puse creo que con una falda también negra. Todo me lo puse con negro. Este también se me hizo muy linda la opción. Trae botones en la parte de enfrente, es corte B en el cuellito. Es delgadito, cero estorboso. Este suéter me costó 35 varitos. Y yo lo amé, en serio. Siento que es una muy bonita ganga. En esta ocasión me encontré un abriguito en color camello. Y vean esto, está bien precioso, vean. No tenía abrigos en color camello, de hecho. Entonces por eso le eché ojo y dije, me lo tengo que traer. Este abriguito es de la marca de Old Navy. En talla viene siendo como mediano porque no dice. Trae por acá sus botones invisibles porque pues bueno, no se ven. Vean, trae esta tela como para taparlo. Sí, que sea como botón invisible. Ya por acá nada más lo cierro y así. Le estuve doblando las manguitas. En serio, está muy muy suavecito este abrigo. Me gustó muchísimo. Este abriguito creo que me llega a la espinilla. No me acuerdo si arriba de la rodilla o la espinilla. Bueno, por ahí. Total que se ve muy padrísimo. En serio, les digo que pueden meterle como que cualquier abriguito, cualquier outfit y se va a ver muy bonito. El chiste aquí no es agobiarnos. El chiste aquí es como que disfrutar, estar cómodas. Ay, no sé aún qué me voy a poner. Pero verdad que casi todo lo que les estoy mostrando es perfecto para la ocasión, según yo. Y bueno, a todo esto, este abriguito me costó 150. El color camello también combina en Navidad. Entonces dije, me lo tengo que llevar. También me encontré un suétercito en color gris, como gris rata más o menos. Es jaspeadito y me encantó porque está como que bastante escotado. Es así como cruzado a la vez. ¿Ya vieron? Este suétercito es una talla mediana y no dice marca. Vean, de hecho trae como que un círculo. Pero me encantó. A mí se me hizo muy padrísimo. Vean esto. Vean, vean, vean. También la ropita gris creo que combina perfecto con Navidad. Luego uno también no busca verse bien, sino estar tapada. No pasar fríos, sino como bufandita. Es que como es calentito, queda perfecto. No voy a pasar frío en caso de que me llegara a poner este outfit. No sé aún, no sé aún. Estos colores como son algo básicos, pues nos pueden llegar a funcionar para otra ocasión. No es necesario que nada más, ay, lo compré para Navidad y ya. No. Mientras tengamos ropita básica, ya la armamos. Entonces yo siento que este es un color básico y combinaría para otra ocasión y otra y otra y otra. Este suétercito tuvo el costo de 30 pesos. Y ya por último, ay no, es que esta se lleva la ganga de gangas. Vean mi abrigo, vean mi abrigo. ¡Tarán! La verdad me encantó y recuerden que yo andaba en busca de algo cuadradito porque un abrigo que se me perdió era de cuadros. Entonces, pues bueno, creo que este superó el abrigo que perdí y yo lo amé. Vean, es así rojo. Lo he visto en tiendas, chicas, lo he visto en tiendas. No sé si ustedes lo han llegado a comprar o lo han visto, pero bueno, a mí me encantó. Este abriguito es de la
Este abriguito es una talla S y la marca es Old Navy. Entonces, ay, yo estoy fascinada, vuelta loca, me encantó. Me puso muy contenta habérmelo encontrado, porque luego uno dice, ay, esto vale la pena, me encantó, yo buscaba algo así. Entonces luego supera mis expectativas el tianguis, se los prometo. Este creo que me llega abajo de la rodilla, este creo que sí tiene el corte perfecto, el largo perfecto, el color perfecto para mí. Y no sé ustedes qué opinen. Esto la verdad es que está nuevecito, nuevecito. Este abriguito me costó 350, o un abrigo de 350 pesos. Está genial. En Zara los abrigos ahorita están de a 2,000 pesos. Ay, no. Carísimos de Dubai. Ahorita las plazas, puta, están a reventar. Ahorita en estas fechas está así las plazas, así las tiendas. Entonces, el tianguis no. Yo, por ejemplo, fui al tianguis y sí había gente, pero así que tú digas, híjole, no se puede pasar, está bien chiquita aquí esta tienda y todo eso. Los probadores y te vuelves loca, no. Entonces yo, miren, yo bien relajada, me fui al tianguis a conseguir mis gangas para Navidad. Así la cosa. Y bueno, ¿cómo vieron estas mega ganguitas que saqué del tianguis? Estos outfits, espero les haya dado ideas, espero les hayan gustado mis looks que armé con mi ropita del tianguis. Y bueno, amigas, que pasen una feliz Navidad. No olvides regalarme tu like, suscribirte y compartirme. Nos vemos en un próximo video. Bye.